En este video haremos una primera introducción al análisis por elementos finitos utilizando Autodesk Inventor. Lo primero que podemos decir es el FEA o Finite Element Analysis es esta estrategia de dividir un problema complejo en un problema de muchos elementos pequeños, mucho más sencillos, y hay varias formas de poderlo hacer. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Autodesk Inventor no es el programa más poderoso para realizar análisis por elementos finitos. Sin embargo, es un programa que permite hacer una primera aproximación en algunos casos, particularmente en estructuras. Entonces, por lo tanto, como es el programa que muchos de ustedes utilizan para hacer modelado CAD, es un primer programa que permite hacer ese acercamiento y una introducción que puede ser adecuada y que puede permitir que más adelante haya un mayor interés o haya un mayor desarrollo en este análisis. Entonces vamos primero a hacer los análisis o las suposiciones que el programa nos permite, ¿cierto? Entonces, las suposiciones para el análisis de esfuerzos en estructuras. Lo primero que debemos suponer, o que el programa, una de las limitaciones que tiene el Inventor, es que debemos suponer que las deflexiones y las deformaciones y los esfuerzos se comportan de manera linealmente proporcional a la carga. Linealmente proporcional. Proporcional a las cargas aplicadas. Cuando hablamos de cargas, recuerden que estamos hablando de fuerzas o momentos. Entonces, esa es la primera de las suposiciones. Este análisis que permite hacer el Inventor es únicamente lineal. ¿Eso qué significa? Esencialmente significa que si nosotros graficáramos la carga, fuerza o momento que le estamos aplicando a nuestro sistema, vamos a tener un comportamiento en respuesta de la deflexión o de la deformación que debe ser lineal. Si yo tengo acá un punto aplicado de carga, voy a tener este nivel de deflexión. Si incremento la carga, voy a tener este nivel. Si incremento la carga, voy a tener este nivel. Pero el comportamiento es esencialmente lineal. ¿Qué es lo que tenemos? Que esencialmente es el material el que va a tener este comportamiento lineal. Recordemos entonces también que la mayoría de los materiales metálicos van a tener un comportamiento lineal. La mayoría de los materiales metálicos se comportan de forma lineal. Otros materiales, por ejemplo, la madera, se comporta también de forma lineal en un rango de fuerzas o de cargas muy pequeño. En un rango de cargas pequeño. Y por último, materiales como los polímeros no se van a comportar linealmente. Sin embargo, nos vamos a encontrar que Autodesk Inventor permite aplicar esos modelos a materiales poliméricos y madera. Sin embargo, no debemos entonces confiar totalmente en el caso o en los resultados que nos entregue para estos materiales.
Si nos volvemos a referir a los materiales metálicos y recordamos cómo era ese comportamiento en una curva de esfuerzo contra deformación, podemos decir que el esfuerzo lo ponemos acá en el eje de las abscisas y aquí en las ordenadas ponemos la deformación. Y si recordamos, el material tenía un comportamiento que iniciaba lineal y llegaba a un punto donde se perdía ese comportamiento lineal y ocurría la fractura del material metálico. Entonces es en esta zona precisamente, en esta zona lineal, donde el análisis por elementos finitos que nos proporciona Inventor funciona muy bien. Los otros puntos, más allá de del nivel de falla o del nivel donde pasamos a la zona plástica, ya no van a ser datos confiables. Entonces recordemos que este punto de aquí lo llamábamos el límite elástico o el límite de cedencia o el punto donde la proporcionalidad, la linealidad entre el esfuerzo y la deformación desaparecía. En los textos lo vamos a encontrar como Y o también lo vamos a encontrar como SY. Entonces recordemos que SY es nuestra resistencia, nuestro límite elástico o yield strength. Y también por acá teníamos el valor, el máximo punto que lograba obtener como el SUT o la resistencia última a la tracción. Entonces es en esta región elástica donde vamos a trabajar. Otras suposiciones que tiene el inventor son las siguientes. Una de ellas, la carga se aplica lentamente. Inventor no es uno de los software que está capacitado para desarrollar problemas más avanzados, como por ejemplo sería un impacto o una carga que varíe rápidamente en el tiempo. La otra característica es que esa carga que se aplicó lentamente es estática. Si tuviéramos, por ejemplo, una estructura de un puente y quisiéramos modelar cómo se va deformando el puente a medida que va pasando por encima del puente de un camión, no podríamos hacerlo con el Inventor. Otra de las suposiciones que vamos a hacer con Inventor es que la temperatura no afecta las propiedades del material, lo cual a todas luces pues no es cierto. Sin embargo, el programa no tiene la capacidad de hacer análisis térmico. La temperatura no afecta las propiedades del material. Y tampoco va a afectar la geometría de la pieza. Entonces Inventor va a asumir que la pieza no está sufriendo de expansiones o contracciones térmicas debido a cambios de temperatura. El siguiente punto de la suposición es que la deformación es pequeña. Aquí, cuando estamos hablando de deformación pequeña, estamos hablando de que la magnitud de los valores de deformación comparado con las dimensiones del objeto, pues van a ser del orden de 3 o más órdenes de magnitud menores. Tampoco podemos analizar pandeos. No permite el análisis de pandeos. Entonces, ¿cuál sería esencialmente el proceso de análisis con Inventor? Pues, sin embargo, el programa pues no deja de ser un programa muy útil y el proceso de análisis va a ser como procede a continuación. Lo primero es que queremos o debemos identificar qué es lo que queremos obtener. ¿Qué es lo que se quiere lograr del análisis? Con esas limitaciones pues que mencionamos anteriormente, vemos qué cosas sí puede calcular
invento. Por ejemplo, invento, me podría calcular la cantidad de deflexión. Y cuando estamos hablando de cantidad de deflexión, es qué tanto se mueve un material o un objeto cuando se le aplica una carga. Con eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de cantidad de deflexión, porque no es necesariamente que el elemento se desplace, quiere decir que se está deformando. Entonces, por ejemplo, si nosotros acá tuviéramos un elemento, digamos, de tipo viga en voladizo, y le estoy aplicando una carga en este sentido, el sentido común nos indica que lo que ocurre con el material es que asume una posición o una forma debido a la carga que tendría como esta geometría. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? No quiere decir que aquí a nivel micro, o sea, si yo hago un zoom de esta región, si yo digo, voy a mirar aquí qué está pasando antes y después de que lo deformé, entonces si miramos con detenimiento, es posible que nos demos cuenta que este no tiene sus moléculas o sus pequeñas partes, sus elementos volumétricos, no los tenga deformados. Puede ser simplemente que salieron de su posición original. Pero si observamos, por ejemplo, una zona como esta, y como esta región de acá, nos podemos encontrar que en este caso, por ejemplo, sí puede suceder que si acá tenemos la pared, un elemento diferencial de acá puede estar alejándose de sus vecinos, cosa que no ocurría en este caso de acá. Estos, por ejemplo, puede que no estén sufriendo de ese esfuerzo. Aquí, por ejemplo, los elementos diferenciales o volumétricos pueden estar sintiendo que están siendo unidos entre sí, teniendo entonces esfuerzos de tracción acá en la parte superior y esfuerzos de compresión en la parte inferior. Entonces, la deflexión nuevamente es cuánto se desplazó este punto cuando le apliqué la carga para llegar hasta este punto. Entonces, eso puede ser uno de los parámetros que me puede interesar a mí como diseñador. El segundo es la magnitud de los esfuerzos. Me puede interesar conocer la magnitud de los esfuerzos con el fin de garantizar que mi material no vaya a fallar. También el programa permite hacer análisis de vibraciones. ¿Y eso en qué se traduce? Que si yo tengo una estructura, volvamos nuevamente al caso de nuestra viga en voladizo, yo podría tener entonces esa estructura vibrando en diferentes modos de vibración. Por ejemplo, si le aplico una fuerza que sea variable en el tiempo, él podría entonces empezar a vibrar de esta manera, con una cierta amplitud en el extremo. Un modo adicional de vibración de una estructura como esta viga en voladizo puede ser, por ejemplo, una vibración en la cual la viga se deforme de esta manera y empiece a oscilar de esta forma, teniendo un punto nodal aquí, un vientre o un máximo de vibración aquí y otro máximo de vibración en el extremo. Y así sucesivamente, a medida que van incrementándose las frecuencias de vibración, es posible que la estructura vibre de diferentes maneras. Entonces, este tipo de análisis vibracional también lo puede realizar Inventor. Otra de las cosas que Inventor puede realizar es un análisis de deformaciones. Y es conocer qué tanto se está deformando cierta región en un elemento que está sometido a cargas. Una vez ya determinamos qué tipo de análisis es el que queremos realizar con Inventor, vamos a determinar cuál es la interacción
que tiene esa pieza o ese elemento con el medio que lo rodea. Y cuando decimos con el ambiente que lo rodea, estamos hablando de esencialmente cuáles son las cargas aplicadas. Entonces vamos a determinar aquí. Tenemos que conocer cuáles son las cargas que están aplicadas al objeto. Y también cuáles son las restricciones que pueda tener la pieza. Y en las restricciones, pues puede ser que en algunos casos tenemos restricciones a algunos grados de libertad, que pueden ser restricciones totales o restricciones de 1 o 2 grados de libertad, permitiendo solamente ciertos movimientos en el objeto. Lo tercero es preparar el modelo. En muchas ocasiones, algunas de las características que tienen las piezas pueden suprimirse para facilitar el análisis. Esto es, por ejemplo, hay elementos como los redondeos o los chaflanes, agujeros que de pronto no llevan cargas, que pueden suprimirse y hacen que computacionalmente sea más sencillo. Entonces, una buena estrategia es crear niveles de detalle y eso es coger cada una de las piezas que vamos a analizar y empezar a suprimir las características innecesarias y mirar hasta qué punto es adecuado o es conveniente realizar el análisis de esa manera. Entonces siempre es importante identificar cuáles son esas características. Después de que ya hemos determinado estos pasos, vamos al cuarto paso, que consiste en crear una nueva simulación. Y en ese paso, entonces lo que hacemos es definir qué tipo de análisis, basado en los ejemplos que anteriormente observamos, es el que vamos a realizar en nuestro objeto o en nuestro elemento. A ese objeto, entonces, le vamos a hacer una, vamos a añadirle todas las cargas. Como dijimos anteriormente, las cargas pueden ser fuerzas, pueden ser momentos, pero también el programa permite aplicar cargas como la presión y cargas de rodamiento, que son simplemente cargas de soporte cilíndrico. Y también no debemos olvidar que en algunas ocasiones puede ser posible que debamos utilizar fuerzas de cuerpo. ¿Cuáles son las fuerzas de cuerpo? Esencialmente las asociadas con campos, por ejemplo, el peso, que está asociado con el campo gravitacional. Entonces, una vez tenemos esos pasos realizados, vamos a poner las restricciones del modelo, que son como mencionamos anteriormente, cuáles son esos grados de libertad que se ven restringidos o que se ven eliminados por bien sea contacto con algún otro objeto o porque estamos haciendo un análisis de una simetría, por ejemplo. En algunos casos, el análisis lo podemos hacer a más de una pieza. En este caso, por ejemplo, si queremos analizar un solo objeto, pues no tendríamos este séptimo paso. Pero en algunos casos, si vamos a tener y vamos a hacer el análisis de ensambles, entonces es importante establecer con quién tiene contacto la pieza o qué tipo de conexión hay entre dos piezas que hagan parte de un ensamble. Después de esto ya tenemos todos los pasos, vamos a correr o a crear una malla, a crear un enmallado. Y vamos a correr el análisis. Allí no termina el procedimiento. Después de que tengamos el análisis, esto nos va a obtener unos resultados. Y esos resultados los debemos entonces chequear. Tenemos que verificar
la integridad de esos datos. Es decir, si lo que obtuvimos es un resultado que sea válido, que sea coherente o sencillamente obtuvimos un resultado erróneo. Para ello hay unas técnicas especiales. Una de ellas es, por ejemplo, verificar que haya habido convergencia. Y la convergencia no es otra cosa que determinar cuándo el problema ha hecho o ha resuelto todas las matrices que están involucradas en él. En algunos casos puede haber pasos adicionales como refinar el modelo. Esto es decir, si queremos que los resultados aparezcan de alguna manera especial, pues allí los vamos a organizar. Y por último, pues preparar o documentar los informes o documentar los resultados. Algunos lineamientos que es importante tener en cuenta. Si estamos haciendo un análisis de un ensamble, vamos en lo posible no a generar todo el ensamble completo, sino a hacer un análisis por segmentos o por subensambles. Entonces, mucho mejor hacer un análisis cuando sea posible por subensambles, si el ensamble completo es muy grande. Como mencionamos anteriormente, suprimir características innecesarias que de pronto no me vayan a afectar el resultado y que de pronto puedan generar una cantidad de tiempo de procesamiento muy elevado. Siempre es importante evitar poner cargas en los vértices o los bordes. Evitar poner cargas en vértices o bordes y más bien tratar de hacer lo posible para hacerlo en las caras. Entonces, mejor en las caras. En algunos casos, por ejemplo, es recomendable utilizar la función split. La función split es la que nos permite dividir o segmentar una cara en varias caras. Y eso, por ejemplo, puede ser útil si lo que queremos hacer es generar una fuerza localizada sobre una superficie. También hay que garantizar que el modelo está completamente restringido. Y esas restricciones que le vamos a poner al modelo, pues deben ser cuidadosas a la hora de poner, ¿cierto? No es poner restricciones por poner restricciones. En el próximo video, entonces, vamos a hacer un ejemplo ya modelando directamente una pieza o un elemento mecánico por medio de elementos finitos utilizando el Inventor. Gracias.